escolar del Estado de México, sobre todo en Chalco. Cuenta con más de 4.000 niñas y estamos transmitiendo para todos ustedes. Pues así es como terminan uno de los eventos más grandes que tiene la comunidad Vía de los Niños. Muy confortable, muy querido este evento, muy esperado por muchos. Es un evento que mueve corazones, un evento que llega a todos los confines de esta tierra. Entonces les repito, hoy es el aniversario luctuoso del fundador de las Hermanas de María, Villa de los Niños. Esta es una de las sedes que está en la República Mexicana, se encuentra en Chalco. Recibe a más de 4.000 niñas provenientes de toda la República Mexicana, por todos los lugares más pobres de México. En Guadalajara se encuentra lo que es el de los niños, también ahí son más de 2.000 niños que alberga esta institución, que es dirigida por las Hermanas de María. Pueden pasar a sus comedores. Y posteriormente tienen juegos deportivos, ¿verdad? Hola amigos, una transmisión más directamente desde Villa de los Niños. Vamos a presenciar lo que es.
villana lo debe de recordar por todas las generaciones que han pasado, que has enseñado, que has transmitido tu talento. Así es que, pues para todos los que quieran conocer un poco más sobre lo que hace el profesor Fortuna, pues coméntanos cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden visitar. Bueno, me encuentran en mi Facebook, ahí nos podemos encontrar, Fernando Alcántara, ahí nos vemos, ahí hay fotos de nuestra rutina, todo lo que hemos hecho anteriormente, hay un canal de videos también. Antes, videos de ahora, cuando tú eres mi alumno, me da mucho gusto encontrarme con tantas generaciones y ver nuevamente aquí a Villa de las Niñas, a dirigirse. Claramente se distingue el toque del profesor Fernando Alcántara, sobre todo cuando le pone ese feeling y ese amor a lo que es todo el tema de la música. Así es que no se pierdan todo lo que hace este querido maestro y sobre todo muy querido Potara. Nos mandan saludar. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos conocemos, graduados, un abrazo, graduadas también. Que esté bien, amigo. Terminamos una transmisión más, nos vemos a las 2 de la tarde porque tenemos Cambiando de Tema. Vamos directamente con el noticiero de Cambiando de Tema, que se transmite de lunes a viernes de 1:30 a 2:30. No se pierdan porque vamos a tener un enlace aquí de las instalaciones de Villa de los Niños. Así es que estamos totalmente en directo y pues hacemos un paneo de todo lo que podemos ver.